Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una transmisión más de Digital News QR, que como en otras ocasiones, les daremos a conocer las noticias más destacadas que debes saber para este viernes 10 de diciembre. Comenzamos, como siempre, con las locales. En Quintana Roo, la Secretaría Estatal de Turismo confía que para el 2022 habrá más turistas que los que había antes de la pandemia de COVID-19. Esto lo afirmó Andrés Aguilar Becerril, encargado de despacho de CEDETUR, quien señaló que este año cerrará con el 80% de arribo turístico que se tenía previo a la pandemia, pero en 2022 se espera no solo igualar, sino superar los niveles que se tenían en 2019. Pasamos con nacionales. Un trágico accidente sucedió el día de ayer en la carretera Tuxtla Gutiérrez-Chiapas, cuando un camión que transportaba alrededor de 160 migrantes perdió el control y terminó volcado. En este hecho, lamentablemente, 55 personas perdieron la vida y 105 están lesionadas, esto de acuerdo a la información que brindó la mañana de este viernes el gobernador Rutilio Escandón. Entre las víctimas habían personas de Guatemala, Honduras, Ecuador, República Dominicana y México. Vamos con noticias de espectáculos. Esta igual es una noticia lamentable, pues el mundo del espectáculo en México está de luto luego de que se informara que la actriz y política Carmen Salinas falleciera este jueves 9 de diciembre, así lo informaron sus familiares a través de las redes sociales. Recordemos que Carmelita, como muchos la conocían, estuvo hospitalizada desde la madrugada del 11 de noviembre tras sufrir un desmayo a causa de un derrame cerebral que la dejó en estado de coma. Aunque en días pasados su familia indicó que la actriz se había recuperado del derrame, fue la noche de ayer que informaron a los medios y al público su deceso a la edad de 82 años. Carmen Salinas Lozano fue una actriz y productora que nació un 5 de octubre de 1939 en Torreón, Coahuila. La famosa debutó en la pantalla chica con la telenovela La Vecindad del productor Ernesto Alonso. Sin embargo, también se le reconoce por sus participaciones en cintas como La Vida Inútil, El Fuego de la Venganza, Noches de Cabaret y Bellas de Noche. Uno de los logros más importantes en su carrera fue cuando debutó como productora de la obra de teatro Aventurera. Asimismo, incursionó en el mundo de la política cuando en 2014 participó como embajadora del Sindicato de Trabajadores de la Educación y en 2015 se unió a la Cámara Baja con el PRI. En paz descanse Carmelita Salinas. Ahora vamos con deportes. Desde este viernes 10 de diciembre hasta el domingo 12 se estará disputando el Gran Premio de la Fórmula 1. Este premio, bueno, tras 21 carreras que se han estado llevando a cabo esta semana, por fin este fin de semana, se decide todo en la última gran carrera del año desde los Emiratos Árabes Unidos. La clasificación se llevará a cabo a las 6 horas tiempo del Centro de México el sábado 11 de diciembre, mientras que la gran carrera que decidirá todo dará inicio también a las 6 horas del tiempo del Centro de México, pero el domingo 12 de diciembre. Seguimos con deportes, pero vamos ahora a nuestra cápsula deportiva donde les daremos a conocer lo que se viene este fin de semana, tanto en deportes locales en Quintana Roo como en la Liga MX y la NFL. Vamos con la cápsula. Porque el deporte es nuestra pasión, vamos al resumen deportivo semanal. Arrancamos con información local. Un total de 17 medallas distribuidas en oro, plata y bronce obtuvieron los atletas quintanarroenses que participaron en natación, tenis de mesa, halterofilia, luchas asociadas y gimnasia trampolín como parte de la delegación mexicana en los primeros Juegos Panamericanos Juveniles celebrados en Cali, Valle, Colombia. Por otra parte, poco más de 200 ondinas de 24 equipos procedentes de 8 países, incluidos México, participan en el Abierto Internacional de Nado Artístico Cancún 2021, que llega este sábado a su final en la Alberca Olímpica del Centro de Formación Deportiva Boston. Mientras tanto, con la participación de 8 representativos de 6 estados como Campeche, Tabasco, Sonora, Yucatán, Guanajuato y Quintana Roo, Cancún funge como sede del Campeonato Nacional de Fútbol Sub-9, que este fin de semana tendrá nuevo campeón cuando se lleve a cabo la final en el Centro Estatal Deportivo de Alto Rendimiento. Con doblete de Klisman Calderón y uno más de Juan Fernando Cruz, el Inter Playa del Carmen derrotó 3-1 a Cafetaleros de Chiapas en la ida de la semifinal disputada en la Unidad Deportiva Mario Villanueva Madrid,
y podría clasificarse a la final del torneo Apertura 2021 de la Liga Premier Serie A en la vuelta programada para este domingo a las 19 horas, tiempo de Quintana Roo. De la Liga Premier vamos a lo que se viene para el fin de semana en la Liga de la Primera División Nacional. El domingo 12 de diciembre se jugará en el Estadio Jalisco la vuelta de la final del Apertura 2021, en donde se busca un nuevo campeón de la Liga MX. En el juego de ida, los Esmeraldas sacaron ventaja de la localía y derrotaron 3-2 a los rojinegros. Con ese marcador, el León podría coronarse por novena ocasión en la Liga MX con un empate o un triunfo. Por su parte, el Atlas necesita ganar por lo menos por un gol de diferencia para ir a tiempo extra y penales en caso de ser necesario, ya que si gana por diferencia de 2 goles se coronaría como campeón del Apertura 2021. El Atlas contra León se podrá ver por TV Azteca, Televisa Deportes y TUDN en punto de las 20:15 horas del centro del país, 21:15 horas tiempo de Quintana Roo. Del balompié mexicano nos vamos al fútbol americano. Semana 14 de la NFL. Cada vez más cerca se encuentra el final de la temporada regular de la NFL. Este domingo 12 de diciembre se disputará la semana 14 en el emparrillado, en donde los equipos buscarán llegar de la mejor manera rumbo a la pelea por los boletos a playoff. Estos son los duelos más atractivos de la semana 14 de la NFL y que podrás ver a través de diferentes medios especializados. Washington enfrentará a Dallas y lo podrás seguir por Fox Sports, en tanto que Browns se medirá a Ravens y también lo podrás seguir pero por Easy TV. Ambos duelos se jugarán a las 12 horas del centro del país y 13 horas tiempo de Quintana Roo. Hasta aquí con la información, síganos por las redes sociales y a través de nuestra página digitalnewsqr.com. De esta manera terminamos este espacio noticioso. Yo les invito a que sigan informándose con nosotros a través de nuestras redes sociales y por supuesto en nuestra página web digitalnewsqr.com. Hasta la próxima. Los invitamos a seguir informados en nuestras redes sociales y a través de digitalnewsqr.com.